repetiré una vez más. Sea, lo que estás buscando, no lo tenemos. Eso no puedo hacerlo aquí. Esta mañana vi humo saliendo de la torre. Lleva mucho tiempo fuera. ¿No crees? ¿Ha vuelto? Parece que en la ciudad no hay nada de lo que necesitamos. Somos una aldea en medio de un pantano. Tiene que haber algo. Noto la magia en este pantano, y donde hay magia, hay practicantes de la magia. Si buscas a una bruja, ve a la torre. Si la hoguera está prendida, está en casa. Parece que vamos a conocer a una bruja del pantano. Ve alerta. Mi fragua aguarda tu regreso. Ten cuidado, Senam. Las brujas andan al acecho otra vez. ¿Taisa? ¿Tú eres la bruja de la torre? Oradrim, creía que te dirigías a la fortaleza. Ya, bueno. ¿Por qué habría de ayudar? Todos queremos que Elías muera. Cierto, pero arreglar la piedra de alma tiene que ver con Lilith, y ella no me incumbe. No necesito gran cosa. Solo Mercurio y las herramientas que tienes ahí. Eso dices, pero como sabrás, siempre hay algo más. Sin embargo, me ayudaste a sobrevivir a la invocación de Andariel. Llévate mis herramientas.
El mercurio tendrás que pedírselo a Balta, eso sí. Búscala y te dará lo que necesitas. Los Oradrin llevan generaciones estudiando la Piedra de Alma. Yo mismo la he estudiado durante más de 20 años. Pero no hay libros suficientes en Santuario que contengan lo que desconocemos sobre ella. Haría falta un milagro. Pero eso es lo que esperas de mí, ¿no? Bueno... Eso, Oradrin. ¿Qué piensas de mí? La vida me ha atado a Skosglen muchos años. No había conocido a nadie como ella, como tú. Desde antes del nacimiento de mi hijo. Por extraño que parezca, me recuerdas lo que era ser joven y vivir aventuras. ¿Y hallar peligros? Y creer que podía superarlos. Sí. Sí, yo también. Si le hubiese escrito a Lorath y me hubiese quedado en Helheim, si hubiese criado a Jorin como erudito y no como soldado, ya no importa.